Salseros VIP. Regálame una hora para demostrarte lo que siento. Y si te gusta lo que tengo, entonces quédate más tiempo. Regálame una hora para demostrarte lo que siento. Y si te gusta lo que tengo, entonces quédate más tiempo. Hola, ¿qué tal mi gente de Salseros VIP? Aquí estamos como siempre en primera fila y sin cover con los grandes soneros y salseros del mundo y la nueva generación de la salsa. Cristian Rey, mi hermano, bienvenido a Cali, ¿cómo estás? Sumamente contento de estar aquí en esta bella tierra, Cali. Oye, yo digo que esto es pura rumba aquí y nada, estamos trabajando fuerte, Junior, y un saludo a toda esa gente de Salseros VIP. Bueno, me estabas comentando detrás de cámara que estás gratamente sorprendido de la rumba 24/7 en Cali. Colombia es pura salsa. Toda esquina es un chorro de salsero, música buena, estoy completamente enamorado de Colombia. Colombia entera. Bueno, mi gente, los pongo en contexto entonces. El hijo de Chamaco Rivera, Cristian Rey, mi hermano, eres de Bayamón, Puerto Rico, estás radicado en Estados Unidos, en la Florida, creo, ¿no? Eso es así. Bueno, contemos un tanto de Cristian, porque venís haciendo este plan de medios en Colombia. Visitas a Cali por primera vez. Es la primera vez estando en esta bellísima tierra y, oye, ahora no culpo al viejo porque dice que me quiero mudar para Cali. Y es que Cali es precioso, la música, la comida, todo es precioso aquí en Cali. El chamaquito lo vemos muy, 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 muy de seguido aquí en la ciudad. Te lo decía, es el epicentro para que los artistas igual peguen para otras ciudades, inclusive para otros países, pero es el lugar, el epicentro, es la ciudad de Cali. Bueno, hablemos de Cristian. Venís haciendo una fusión de salsa con ritmos urbanos. Aparte de eso, también pues tenés esa facilidad porque sos barbero, estás en ese mundo, ¿no? Pues mira, sí, barbero al fin desde el 1996, siempre he estado haciendo música, estuve en la agrupación de mi señor padre Chamaco Rivera como corista y ahora estamos presentando lo que es la nueva producción, diferentes sencillos, El Bravo Soy Yo, Tú No Le Amas, Le Temes, Regálame Una Hora, Simplemente Gracias. Hay una fusión de diferentes sonidos en lo que estamos haciendo y es para eso, para atraer al público joven hacia la salsa. Cristian, por ahí hay un dicho popular que dice, hijo de tigre sale pintado. Y en esta ocasión, este es tu caso, creo yo, ¿no? Venís con ese don también, con ese legado que está dejando Chamaco. Y seguís con el tuyo, tu propio legado, claro. Tu propia huella, ¿no? Claro, definitivamente lo que tú dices, de tal palo tal astilla, como dicen en Puerto Rico, pero siempre creando nuestro propio estilo, nuestra propia marca y nada, pero sumamente contento porque el viejo me sirvió de escuela. No solamente mi señor padre, como Willy Rosario, Tito Rodríguez, Tito Puente, todos esos estilos siempre me llamaron la atención desde muy chiquito. Bueno, hablemos de esas producciones que vienes lanzando en este 2022 que ya está terminando. El Bravo Soy Yo, del gran Willy Rosario, háblame desde ahí a lo que vienes trabajando actualmente de promoción. Pues mira, siempre de muy chamaquito, siempre me gustó ese tema, El Bravo Soy Yo con Frankie Figueroa, Mr. Estilo. Me gustó siempre el estilo de Frankie porque si te das de cuenta, Frankie era un guapetón en la tarima. Y cuando yo escuché ese tema desde muy chamaquito, yo dije, algún día voy a grabar esa canción. Y mira, 2022 logré hacer este tema. Tremendo tema, fue la primera producción de Willy Rosario como en salsa. Y nada, y tengo la oportunidad de tener el viejo, a Willy, que es una sorpresa, tienen que escuchar. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? No, Willy está sumamente contento con el resultado del Bravo Soy Yo, a pesar que le hicimos un arreglo nuevo, pero es un arreglo musical bien agresivo. Hacer nuevas versiones, Cristian, es precisamente hacerle algo novedoso, nuevo, ¿no? En los arreglos, que es lo que ustedes trabajan también, para que no sea pues una copia de la versión original. Tenés una segunda producción también, un segundo lanzamiento que le hiciste de un cover de Luis Enrique también. Luis Enrique, claro que sí. No entiendes que estás al merced de un demente. Él hace de ti lo que quieres y tú no le amas, le temes. No entiendes que nada te impide dejarlo. Puede
estrellas en la mi lado. Decídete esta vez. Tú no le amas, le teme, un tema que gustó muchísimo aquí en Colombia, 1988. Clásico. Sí, en 1988 fue que salió ese tema y le hicimos un arreglo nuevo, sabroso. Tienen que buscarlo. Tú no le amas, le teme a Cristian Rey. Quédate aquí conmigo, será una noche de amor, ay, de delirios. Quédate, te necesito. La producción que estás en este momento ya lanzando de promoción tiene una historia detrás de esa canción que estamos viendo en este momento en las imágenes de apoyo. Háblame del video, regálame una hora, ¿no? Regálame una hora, ese es el bebé que acabamos de lanzar, Junior. Es una salsa bien refrescante del compositor David Choice de Panamá, un compositor que le ha escrito a diferentes artistas salseros. Y cuando él me presentó este gran tema, Regálame una hora, fue como anillo al dedo. El video, así, lo que están viendo ahora es esa dama bella y preciosa, esa es mi amada esposa. Es la modelo que no era modelo, pero le tocó ese día, cuéntame. Oye, no solamente le tocó ese día, sino también le tocó cuando también grabamos Tú no le amas, le temes. Soy está, ya tú sabes, ejerciendo ese papel de modelo ahora. Trabajando en familia, ¿no? Claro que sí, ¿por qué no? No, la tremenda ayuda idónea, siempre me apoya en todos mis proyectos y es una bendición. Fanáticos, el público, medios de comunicación, ¿qué han dicho de tu visita aquí en Colombia? ¿Qué conceptos se llevan de Cristian Rey? Pues mira, gracias a Dios, hemos sido bien aceptados en todos los medios que hemos visitado, el público siempre dándome ese apoyo y realmente, hermano, no hay palabras para expresar cómo yo me siento aquí en Colombia. Sería chévere verte en una Feria de Cali. Le decía a Olga que se acerca el evento más importante de nuestra ciudad, Feria de Cali. Y hombre, darse un roce por Feria de Cali sería genial. Claro que sí. Oye, pueden contar con nosotros. Comuníquense con mi manager aquí en Colombia, Olga Lucía, que es la responsable de que yo esté aquí en Colombia haciendo esta gira de medios. Bueno, Cristian, mi hermano, gracias por hacer parte de la gran familia de Salsero VIP, como siempre. Mi casa es tu casa cuando quieras. Esperamos tener muy buenas noticias porque vienen producciones nuevas. Esperamos también poder tener algo aquí en Cali, grabadito en Cali, mi hermano. Cuando ustedes quieran, Cristian Rey Oficial en todas las redes sociales. Y vamos a cantarle un poquito a esta gente. Dale. Regálame una hora para demostrarte lo que siento. Y si te gusta lo que tengo, entonces quédate más tiempo. Regálame una hora para demostrarte lo que siento. Y si te gusta lo que tengo, entonces quédate más tiempo. Regálame una hora y verás que no te va. Solamente quédate más tiempo y tú verás que te va a gustar. Ya lo vieron, mi gente, es Cristian Rey, la nueva generación de la salsa, el hijo del gran Chamaco Rivera, haciendo su propia historia, su propio camino, aquí en Salseros VIP. Abrazos. Salseros VIP.